Vamos a entrevistar al feliz ganador del primer cero kilómetro en este día del Aceitero 2018, Bruno Coutoujian. Felicitaciones. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. ¿De qué empresa? Terminal 6. Terminal 6. Ya tenías un autito, me decías, pero no está nuevo. No, no, tiene un 2007, medio viejito, y este vino bárbaro. Viene bárbaro. Sí. ¿Es cierto que ya está tu señora tironeándolo? Ya, es prácticamente de ella. ¿No tenés la llave y ya te la está tironeando? Sí, es de ella. Es de ella. ¿Ya aflojaste? Sí, ya está. Queda para ella. Que venga la nota entonces, si quiere. Que venga para acá. Ahí está. Hola, ¿tu nombre? Daniela. Daniela, felicitaciones. Gracias, igualmente. ¿En serio le estás tironeando la llave? Sí, obvio. Bueno, qué bueno, ¿eh? Realmente lo necesitaban entonces. Sí, realmente sí. Sí, sí. Como ven, está contento, orgulloso, sosteniendo el certificado de que se ganó un auto Renault Kwid 0 kilómetro y la comisión lo felicita. Contame, ¿cómo es tu trabajo? Bien, estoy en la aceitera en Terminal 6, soy operador de la preparación. ¿Sí? Sí. Bien. Sí, sí. ¿Todo tranquilo en la empresa por ahora? Por ahora está todo tranquilo. Los tirones más o menos, pero va bien. Va, bien. Por ahora va. ¿Y cómo es ser mujer de un aceitero? Ah, bien. Extrañando cuando trabaja de noche, nada más. ¿Ah, sí? Pero no, o sea, bien, ¿haces contento. Turnos? Hago los tres turnos, sí. Porque justo hoy me toca de noche. Bueno. ¿Algún plan para el auto nuevo? ¿Algún viaje pensado, algo? Y estamos en reforma también con la casa, así que vamos a ver ahora con esta oportunidad de tener el auto nuevo si podemos hacer un viajecito ahora en las vacaciones. Claro. Cochera doble, de paso. Sí. No tengo cochera, pero bueno, ahora vamos a tener que tratar de fabricar algo. Claro, hay que cuidar el autito nuevo. Sí, 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 ahora sí. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Y gracias a Ampiave y al sindicato por esta oportunidad.